Bienvenidos una vez más, estamos en Juegos Bonaerenses Camino a Mar del Plata. Un programa más cerquita de lo que va a ser la final provincial en La Feliz. Se están desarrollando todos los torneos regionales, la etapa regional, y luego vendrá para algunas disciplinas un segundo filtro que va a ser la etapa interregional. O sea, para los equipos colectivos que tienen más de tres participantes, por ejemplo, habrá interregional este año. Pero tenemos muchísimo material para compartir con ustedes, porque tenemos fútbol 11, libre y escolar, tenemos fútbol 7 mixto, futsal, fútbol tenis, fútbol para personas con discapacidad y fútbol playa. También salimos del fútbol, nos metimos en el básquet de 5, básquet 3x3. Así que tenemos muchísimo material para compartir con ustedes y ya comenzamos. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Vamos con el primer informe, donde estuvimos en el microestadio Ricardo Rusticucci. Allí se desarrolló la etapa regional del futsal masculino y, por supuesto, nuestro compañero Nicolás Armoa estuvo con los testimonios, logrando obviamente la realización y capturando las imágenes y los testimonios de los chicos, los principales protagonistas de estos juegos bonaerenses. Buenas, bueno, presentate y contame cómo se sintieron durante el partido, importante haber ganado esta final. Nada, me llamo Mateo Cáceres y la verdad que tranquilo el partido, no esperábamos más, pero bueno, es lo que se dio. Y ahora esperemos tocar un rival más difícil, que podamos sufrir un poco también, así como se gana. Se viene el interregional, bueno, ¿cómo se sienta? Y la verdad que con muchas ganas de ganar y poder no amar del plato. Contame cómo son los entrenamientos de cara a la competencia. Nosotros nos entrenamos, nos juntamos a jugar partido a veces y sale como sale. Ya también la confianza y cómo nos conocemos con los chicos ya sale solo. Bueno. Muchísimas gracias. Salimos del microestadio Ricardo Rusticucci, pero en el mismo predio del Polideportivo Municipal hubo fútbol mixto. Sí, fútbol 7 mixto. Se desarrolló la etapa regional, los chicos de Pilar participaron y nosotros estuvimos allí. Buenos días, bueno, presentate y contame cómo se sintieron al haber llegado hasta esta instancia. Hola, buenos días.
llamo Amadeo Borrés, soy del colegio Nuestra Señora Pilar, y la verdad que se sintió bien porque es la primera vez que llegamos lejos, y bueno, perdimos esta vez porque estuvo contra un equipo muy bueno, pero no, lo importante es que llegamos hasta acá. Contame cómo fueron los entrenamientos de cara a la competencia. Y como es mixto, entrenamos en educación física y eso. ¿Alguien a quien quieras mandarle saludos? A mi familia, a mi mamá y a mi papá, Romina y Marcos. Bueno, muchísimas gracias. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Dejamos la pelota la número 5 de lado por un minutito nada más. Nos vamos de Pilar. Nuestro compañero Nicolás Armoa viajó hasta Chivilcoy. Allí los chicos del Instituto Atlético Pilar estuvieron participando en el básquet escolar, en el básquet de 5, en este caso, el básquet convencional de 5. Estuvieron participando de la etapa regional. Y nosotros estuvimos allí, por supuesto, y también obtuvimos los testimonios. Bueno, presentate y contame, ¿cómo se sintieron durante el partido? Una victoria importante. Hola, buenas, me llamo Ignacio Tomás Flores, represento al Club Atlético Pilar. La verdad que el partido estuvo bueno, los chicos son muy buena escuela, son buenos. Contame, ¿cómo son los entrenamientos de cara a la competencia? Imagino que la ilusión de poder llegar a Mar del Plata está más que intacta. Sí, obvio. Eso es nuestro sueño. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. We'll be right back.
Volvemos a Pilar, nos metemos de nuevo en el microestadio Ricardo Rusticucci porque se desarrolló la etapa regional del futsal femenino y por las chicas de Pilar lograron la clasificación al interregional y están un poco más cerca de la final provincial en Mar del Plata. Buenos días, bueno, presentate y bueno, ganaron un partido 14-1, ¿cómo se sintieron? Me sentía muy feliz porque pasamos a una fase que se define entre el ganador para ir al viaje en Mar del Plata y nos sentimos muy bien jugando todas juntas. Mi nombre es Betiana Alfaro. Sensaciones de saber que están ahí nomás de llegar a Mar del Plata y solamente queda la final. Sí, muy feliz. Porque jugamos todas juntas, nos respetamos entre todas. Y bueno. Bueno, muchísimas gracias. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Nos fuimos de Pilar, estamos recorriendo la provincia de Buenos Aires. Esta vez en Carmen de Areco. Vamos con la primera parte del torneo regional de fútbol 11 masculino. Fútbol 11, fútbol libre 11 masculino. Allí estuvimos presentes acompañando a los chicos de Pilar. Buenos días, bueno, presentate y contame, ¿cómo se sintieron durante el partido? Hola, soy Ever y Sotelo y presento a Tony de Pilar y estuvo riñido y la verdad que vinimos a disfrutar más que nada, así que vamos para el siguiente partido. Un partido peleado durante todo el encuentro, bueno, ¿cómo lo notaron ustedes? Sí, lo encontramos difícil la verdad y es que hubo ataque, defensa y muchas cosas, la verdad. Imagino que la ilusión de poder llegar a Mar del Plata sigue más que intacta. Sí, que no. Vamos por eso, a por ese viaje. Contame, ¿cómo son los entrenamientos de cara a la competencia? Y tenemos 3 entrenamientos por semana y son más que nada físicos, más que nada. Y si es que pinta un fútbol, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. También en Carmen de Areco y en la misma jornada estuvieron las chicas, pero con el fútbol 11 femenino escolar. Y estuvimos presentes, estuvieron participando, representando a Pilar, las chicas del Instituto Verbo Divino, y allí estuvo nuestro compañero Nicolás Armoa. Thank you.
Buenos días, bueno, preséntense y ¿cómo se sintieron durante el partido? Buenos días, nosotras somos del Instituto Verbo Divino, yo me llamo Candela Lomar, estuvimos jugando el partido, nos gustó mucho, mucha presión, muy complicado, pero le metimos onda y re bien, no sé cómo se sintieron las chicas. Nos divertimos mucho. Mucho, fue un partido difícil, pero siento que metimos todo. Las rivales, muy buena onda y jugaron espectacular y nosotras también. Cuéntenme cómo fueron los entrenamientos de cara a la competición. En el colegio, después de estudiar, íbamos, nos juntábamos tipo 3 hasta 5 a entrenar todas juntas, con más chicas también que no pudieron pasar como nosotras. Queremos mandarle un saludo a Lara, que es nuestra profesora, que nos estuvo entrenando un montón. Y a Pau ahí, y a que Pau, que vino a apoyar también. Y a Gonza, que también a nos Gonza. Apoya en todo. Y a todos los del Verbo, que son unos crack, todos los profesores que siempre están para nosotras. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Agarramos la naranja por un minuto, agarramos la pelota de básquet, nos metemos con el básquet 3x3, la primera parte de lo que fue la etapa regional para el básquet 3x3 en Sportivo Pilar, en la avenida Tomás Márquez 1111, en La Caldera. Allí se disputó y allí estuvieron los chicos de Pilar participando. Buenos días, bueno, presentate y contame cómo se sintieron durante el partido. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Cordera, tengo 16 años y represento al partido Pilar. En el partido, y al principio nos costó un poco, no nos salía la bandeja y todo, pero después pudimos ajustar el partido y pudimos ganar. Contame cómo son los entrenamientos de cara a la competencia. Yo entreno en el Club Presidente de Erqui y entrenamos toda la semana, nos preparamos y es bastante intenso, nos preparamos bien, creo. Imagino que la ilusión de poder llegar a Mar del Plata está más que intacta. Sí, obviamente. Queremos llegar y dar todo lo que podamos y competir hasta lo más posible. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias.
Volvemos a Carmen de Areco. Vamos con la segunda parte del fútbol masculino, fútbol 11 masculino libre. Los chicos de Pilar ganaron las semifinales y nosotros estuvimos así presentes. Así que buenas tardes, bueno, felicitaciones. Primero presentate, bueno, ¿qué se siente? ¿Por cómo se dio todo haber pasado? No, hermoso, hermoso. La verdad que es la primera vez que me pasa. Más que agradecido con los chicos y muy contento. Ahora veremos qué pasa en el próximo partido. Bueno, justamente queda la final. ¿Cómo se siente? Es algo importante, así que vamos a tratar de ganar y hacer lo mejor para el equipo. Bueno, muchísimas gracias. ¡Vamos, Tony, loco! ¡Vamos! En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Seguimos con el fútbol, pero en este caso arriba de la arena. Fútbol playa. Se realizó la etapa regional en el predio del Polideportivo Municipal y las chicas de Pilar fueron las ganadoras del certamen, clasificando así al interregional. Vamos con las imágenes y vamos con los testimonios de las ganadoras, de nuestras representantes. Buenas tardes, bueno, presentate y contame cómo se sintieron durante el partido. Hola, soy Angelina Benítez. Nada, bastante bien. Por suerte el rival no fue bastante complicado. Pero nada, por ahora recién el primer partido lo ganamos. Ahora estamos por el segundo. Y nada, por suerte bien. Los entrenamientos a full. Nos ayuda bastante Rocky y Maga. Pero nada, esperemos que ganemos el segundo partido y después vendrá la otra final. Imagino que la ilusión a medida que van pasando los partidos llega a Mar del Plata está más que intacta. Sí, obviamente, tenemos muchas ganas de ir. Por suerte, nada, tenemos en mente ganarlo por lo que vamos y nada, eso. Bueno, muchísimas gracias. No, nada.
have me by your side when the sun sets. I hope you'll still want me. I hope you'll still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Let's sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love. It keeps me high, keeps me high. Buenas tardes, bueno, primero que nada, felicitaciones. ¿Y cómo se sintieron durante el partido? Buenas, bien, nos sentimos muy bien, creo que el equipo tenía para jugar. Nada, estábamos muy bien, nos entendíamos muy bien dentro de la cancha. Y nada, hicimos un buen partido. ¿Qué se sienten de estar en el Interregional? Y una alegría inmensa, porque nos venimos preparando mucho para esto. Y bueno, nada, conseguir poder pasar a otra etapa es una alegría. Falta muy poco para Mar del Plata, justamente, sensaciones también. Sí, mucha alegría para poder conseguir ese viaje, poder ganar y seguir representando a Pilar de la misma manera que nosotros la venimos representando. Pero nada, se siente muy feliz. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Volvemos a Sportivo Pilar, volvemos al rojo de la Avenida Tomás Márquez. Allí vamos con las semifinales del torneo regional del básquet 3x3. Donde estuvieron presentes los chicos, tanto de la categoría sub-16 como de la sub-18. Y allí estuvimos nosotros.
Volvemos al polideportivo. Hubo fútbol para personas con discapacidad. Y vamos con la primera de las dos partes que tenemos, obviamente, de lo que fue este torneo regional. Buenas, contame cómo te llamás y cómo se sintieron durante el partido. Me llamo Ariel Maximiliano Catán. El partido estuvo mejor, pero controlado bien. Gracias a todo el equipo, hasta el arquero. Por lo menos si ganamos, ganamos bien. Con muchas jugadas bien. Gracias al entrenador que estuvo mejor también. Que tuvo que tenemos que hacer y todo eso, y se ganó mejor, pero con muchas faltas, todo, pero se ganó mejor. Contame, ¿cómo son los entrenamientos? Se entrena de lunes a miércoles, de 2 hasta las 6, y los sábados se entrena de 10 hasta las 12 del mediodía. ¿Alguien a quien quiera mandarle saludos? A mi mamá, que está acá nomás, y a mi papá que está en mi casa, que no está en su casa. Bueno, vale. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Buenas tardes, bueno, presentate y contame cómo se sintieron durante el partido. Bueno, mi nombre es Dieguito, soy de acá del local de Pilar, y este partido bastante duro fue, bastante duro fue. Este año va a ser imposible que vayamos más de pronto, va a estar re jodido. Bueno, contame cómo son los entrenamientos. Acá entrenamos del lunes, miércoles y los sábados. Los sábados entrenamos a las 10 hasta las 12. Y del lunes y miércoles entrenamos 4 y media hasta las 6. Decís que está difícil llegar a Mar del Plata, pero sí. Imagino que la ilusión la seguís teniendo, ¿no? Sí. La agresión la sigo teniendo. Pero bueno, hay que darle un pasito más. Hay que darle un pasito más. Bueno, muchísimas gracias. Dale. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Volvemos al fútbol 11. Se desarrolló la competencia regional del fútbol 11 masculino escolar. En este caso, en el predio Pilae, donde estuvieron los chicos de Pilar participando y los acompañamos con una definición por penales que hubo en lo que fue, insistimos, esta competencia. Sí.
Buenas tardes, bueno, representante, más allá del resultado, hicieron un buen partido, ¿cómo se sintieron? Ah, la verdad, estuvimos bien todos, a veces tuvimos un error defensivo, todo. La última, para mí, fue un error nuestro, el último gol que hicieron ellos, se dio así el partido. Contame, ¿cómo fueron los entrenamientos de cara a la competencia? Bueno, entrenamos casi siempre en el colegio. Miércoles y jueves jugábamos partido. No, entrenábamos con la sub-18 de los bonaerenses. ¿Alguien que quiera aprovechar y mandar saludos? A mi viejo y a mi vieja que siempre me hicieron el aguante. Muchísimas gracias. Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires, esta vez en Luján. Hubo fútbol tenis y esta es la primera parte de la participación de los chicos en el torneo regional, chicos y chicas, que estuvieron representando a Pilar. Buenos días, chicos. Bueno, preséntense y cuéntenme cómo se sintieron durante el partido. Buenos días, mi nombre es Dylan Villalba. Mi nombre es Luciano Mancilla. Y nada, nos sentimos bien, tranquilos. Un partido peleado igual, pero se nos dio igual. Me imagino que las ilusiones de poder llegar a Mar del Plata están más que intactas, ¿no? Sí. Estamos con ganas de ir a Mar del Plata y le estamos metiendo duro. A ver si se nos da. Cuéntenme, ¿cómo son los entrenamientos de cara a la competencia? Y entrenamos con el profe en el colegio, si no. Siempre salimos una hora antes, le pedimos a la profesora que le dé un tiempito y lo vamos a entrenar con él.
y practicamos ahí. Bueno, muchísimas gracias, chicos. No. Gracias a vos. Buenas tardes, chicas. Bueno, preséntense y cuéntenme cómo se sintieron durante el partido. Buen día. Bueno, mi nombre es Kiara Careta y al principio nerviosas porque nuestra primera vez acá en esta instancia y en esta disciplina, pero después nos supimos ubicar bien y vimos la diferencia, entonces estuvimos más tranquilos. Cuéntenme la ilusión de poder llegar a Mar del Plata, sigue estando más que intacta. Y sí, obvio, como siempre. Es algo que queremos llegar y sabemos que si lo hacemos como tiene que ser bien, vamos a poder llegar. Lo bueno que, bueno, lo vamos a poder hacer juntas y eso es lo que más queremos, ¿no? Que llegar a Mar del Plata juntas, ¿no? Porque arrancamos de muy chica las dos y, bueno, llegar ahora acá y poder ganar y poder llegar a Mar del Plata va a ser algo muy lindo para las dos. La última, cuéntenme cómo fueron los entrenamientos de cara para llegar acá. Tranquilos, tranquilos, sí, sí. Y bien. Dos veces por semana nos juntábamos y entrenábamos lo que podíamos. Claro. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias. Gracias a vos. Volvemos a nuestro querido polideportivo y vamos con la segunda parte del torneo regional del fútbol para personas con discapacidad. Bueno, presentate y contame cómo se sintieron durante el partido. Bueno, fue bien el fútbol y bueno, me gusta jugar mucho el fútbol. Bueno, le mando para mi mamá, mis hermanos, todo por todo. Y bueno, eso. ¿Se divirtieron? Sí, me divertimos y bueno, jugamos bien. Muchísimas gracias. Bueno. En el Club Esportivo Pilar tuvimos la clasificación y estuvimos presentes en la clasificación para lo que fue la categoría sub-18 en el básquet 3x3. Vamos con las imágenes de las finales y por supuesto con los testimonios de los chicos que ya lograron clasificar y se aseguraron su lugar en la final provincial de Mar del Plata. Yeah.
Bueno, chicos, primero que nada, felicitaciones por haber clasificado. ¿Cómo se sienten? Primeras sensaciones. Buena sensación, vamos de plata. De mi parte, de primera vez, no sé, mi compañero. Pero bueno, ahora ganó el desafío, vamos de plata. Sensaciones cuando ya se dieron cuenta que ya habían logrado el objetivo. Y fue linda, fue sorpresa, primera vez de todos. Ahora, como siempre, se disfruta primero y después, ¿qué pasa? Por el partido que pueden encontrar, por cómo se dio todo. Bueno, un partido duro, con bastante fuerte la desarrollo que hizo hoy. Y nada, pues, felicitaciones, chicos. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Hablando de clasificados para Mar del Plata, en Luján hubo tres parejas de fútbol tenis que se aseguraron su clasificación, que lograron clasificación para Pilar en lo que fue el fútbol tenis femenino sub-15, el fútbol tenis femenino sub-18 y el fútbol tenis masculino sub-18, las tres parejas que representaron a Pilar que lograron la clasificación a la final provincial. Vamos con las imágenes de lo que fueron esas finales y por supuesto con el testimonio de los chicos y de las chicas. Bueno, chicas, primero que nada, felicitaciones. Díganme, primeras sensaciones de saber que lograron el objetivo. Contentísima. No. Re contenta, sí. Llanto. No, sí. Quiero llorar, llegar a mi casa y contarle todo. Sí. ¿Cómo se sintieron durante el partido? Nerviosa. Sí, estábamos re nerviosas, se nos hizo re largo. Pero bueno, gracias a Dios pudimos ganar. A tres puntos. Muy largo, pero feliz. Re sufriendo, sí. Pero... pero si no se sufre, no se llega. Aprovechen el micrófono a quien quiera mandarle saludos. A mi familia. A mi mamá, sí, a mi familia que siempre me banca. Sí, ahora sí. Está contenta. Y bueno, gracias a mi mamá también que siempre me acompaña a todos lados. Así que nada, re contenta. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias a vos.
Buenas tardes, chicos. Primero que nada, felicitaciones. ¿Cómo se sienten? Buenas tardes, muchas gracias. Y sí, nos sentimos contentos. Fue un partido difícil, pero se nos dio. Los chicos juegan bien también. Medio complicado, pero bueno, se nos dio el partido. Primeras sensaciones, saber que se logró uno de los objetivos, puede estar en Mar del Plata. Y sí, estoy contento, ahora es lo que quería, vine por eso igual, con toda mi fe, y bueno, se lo dio. Así que estamos muy contentos ahora. ¿Alguien aprovechar, alguien que quiera mandarle salud? Ah, sí, saludo a mi hermanita Nava, que es chiquita, que tiene 3 años, que es mi hermanita que más quiero, y bueno, y a eso nomás. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes, chicas. Primero que nada, felicitaciones. Dígame, sensaciones de saber que ya están en Mar del Plata. La verdad, no sé, me da felicidad, nos da felicidad, a las dos por estar con nuestras compañeras allá. Y nos da mucha felicidad también competir allá, que podamos viajar otra vez. Estamos ya muy viajamos contentas. 2 años y un año más, nos da mucha felicidad también, sí, para competir allá, que hay más competencia. Y la verdad que muy feliz. Muy felices estamos. ¿Cómo se sintieron cuando terminó todo? Cuando terminó, alivio, en eso sí, alivio. Alivio. Partidos muy difíciles, estuvo parejo el partido recién. ¿Quieren aprovechar y mandar saludo a alguien? Mandar saludo a mi abuela, Antonia, que me está mirando de no sé dónde, y a mi mamá, que se llama Ñata. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Y hablando de clasificados, también clasificaron los chicos de la categoría sub-16 en el básquet 3x3. Vamos a la final que se disputó en la Caldera, en la cancha de Sportivo Pilar. Otro equipo más representando a Pilar que logró la clasificación para la final provincial que se va a disputar en Mar del Plata. We'll be right back.
Bueno, chicos, primero que nada, felicitaciones. Y díganme sensaciones de saber que ya están en Mar del Plata. Estamos muy contentos y estamos muy contentos, la verdad, muy felices. Bueno, vamos a hacer un viaje ahí, un día largo, ¿no? Un par de horas, pero bueno, por lo menos vamos a ir allá. Sí, estamos contentos, era lo que buscábamos, ya, para disfrutar. Nada, estamos para la gente contentos. Fuimos a tener el objetivo que era clasificar. ¿Por cómo se dio el partido? ¿Qué les pareció? No, fue un partido duro. Sabían lo que jugaban, nosotros también. Y se definió cerca del aro. Un partido muy difícil contra un buen equipo que pensaba que venían jugando ya como el tercer año que jugamos contra ellos. Y nada, pudimos para adelante y ya pensamos. Fue un partido y ya. Aprovechar para alguien que quiera mandar saludos. Al resto del equipo, muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones, chicos. Hasta aquí hemos llegado. Espero que hayan disfrutado de este programa, de todo el material que les pusimos en el aire, y volveremos muy pronto para seguir repasando las etapas regionales que todavía restan disputar y también las etapas interregionales que se van a estar desarrollando. Estamos cada vez más cerca de la final de Mar del Plata. Chau, chau.